Hola amigo, mi tercer vídeo ya, y el tercero, pero esta vez con más ánimo. Al principio hice el vídeo por dar la gracia, y ahora lo hago porque me siento muy incentivado por ustedes. Hoy he puesto un título a este vídeo que se llama Alguien como yo, porque muchas veces me pregunté, ¿alguien como yo? ¿Cómo alguien como yo puede conseguir ciertas cosas? ¿Cómo alguien como yo puede tener un hueco en este mundo? ¿Cómo alguien como yo puede conseguir ni siquiera cualquier cosa? Y realmente, eso es algo que me lo he estado creyendo tanto tiempo, que de seguir solo un segundo más pensando en esa barbaridad de que yo no soy nadie, muy posiblemente hoy día me encontraría más perdido que nunca. Y todo este cambio que ha supuesto el libro ha sido algo genial, algo maravilloso. Ha sido un verdadero milagro, porque fue repentino además, algo que aún me cuesta incluso adivinarlo. Pero sí que es verdad que llevaba tiempo queriendo publicar, tiempo. Y hasta ahora no había encontrado la manera, ¿sabes cuál fue la manera? Por medio de una gran amiga. De una gran amiga como fue Gemma. En mi periodo de luchar por mi sueño, encontré varias amistades, ¿vale? Y hubo algunas que fueron las que más me repercutieron a la hora de decir, vamos a publicar un libro, vamos a luchar por tu sueño. Y fue mi prima Mercedes, mi amigo César, mi amigo Lala y Gabriela, mi amiga Gemma, tanta gente que después digo, y yo digo que no soy nadie, si tengo grandeza a mi alrededor, tengo gente enorme, que es un privilegio que todo el mundo no tiene, amistad así, todo el mundo no la tiene. Y realmente, los sueños solo se cumplen cuando hay amor. Y yo lo tengo, no puedo quejarme. Y saben una cosa, que me he sentido muchas veces muy inferior al resto. Y yo no soy como era antes. Yo antes era bastante payaso, antes podía hacer cualquier chorrada. Incluso cuando estuve trabajando en una guardería, esa tontería, hacía el lobo, hacía la abuela, hacía el abuelo, hacía el bebé. Y algún día puede que yo haga tontería hasta. Algún día haré un vídeo concretamente con mi payasada. Sinceramente, algún día puede que cambie. Tengo una amiga que se casó este verano y en su boda cambié. Fue como, no sé, una transformación total en la que jamás había visto ni reír tanto ni comportarme de aquella manera. Pero es que yo soy bastante payasete. Parezco serio, parezco tímido. Lo soy. Pero también soy alguien que sabe hacer reír, que le encanta hacer reír y que, vamos, en el momento que yo diga ser payaso, ese día me contratan en cualquier sitio humorístico. Pero ante todo soy sensible. Por eso, hoy por hoy me dedico a ayudar a los demás y a este vídeo para que nadie se crea que son menos. Alguien como yo. ¿Y quién es alguien como yo? ¿Alguien como yo? ¿Alguien normal? Alguien normal que puede decir cualquier cosa. Todo el mundo vale para algo, ¿no? Todo el mundo tiene aquí una misión en tener esta vida. Y desde luego no ayudar. Es no es reír, es luchar y es vencer cualquier obstáculo. Hoy, en la charla que he dado hoy, ¿sabes qué ha pasado? Que varios niños lloran. Bueno, niños. Son ya adolescentes de 15, 16 años. Y han llorado. Eso me ha hecho a mí integrarme más incluso. Porque ya el hecho de dar clases es precioso. De dar una charla es precioso. Pero el hecho de ver cómo esa gente, esos niños, no solo te escuchan ni te preguntan ni te admiran porque no le muestran, sino que además lloran. Porque a ellos también se sienten menos. Y hasta aquí hemos llegado. ¿Eh? ¿Quién es menos? ¿Quién es menos? ¿Quién te ha dicho que tú eres menos? Nadie. Por eso estoy yo aquí. Para decirte lo mucho que vale. ¿Tienes sueño? Ve a por él, ¿vale? Y uno de los niños que, uno de los muchachos que me ha ayudado, ¿sabes por qué? Porque él tiene un sueño. Como el niño de esa escritora, pues tiene un sueño. Él quiere ser bailarín. ¿Y qué pasa? Pues si empieza
que pedir daño, por eso sí tienen que hacer daño, por eso les pueden decir, tú no bala, ¿por qué? ¿Eh? No entiendo, no lo entiendo. Y yo pienso, quien te quiere, lo hará por tal como es. Quien te ama, lo hará porque existe. ¿Tienes un sueño? Ve a por él. Y puedo decir esta cosa, que yo te quiero. No sé quién soy yo, pero yo te quiero. Ante todo porque te tengo. Ante todo porque si yo puedo estar hoy más animado y más valiente, es por ti, por gente como tú. Porque si yo creo que yo pasé mi tormento, es para descubrir que el sol siempre sale tras la tormenta. Y porque me demostré a mí mismo que si haces una carrera, no te rindas, llega a la mitad. Mira, he salido en la tele, he salido en la radio, he salido en periódico. ¿Quién iba a decir que alguien como yo pudiera hacer eso? Nadie. Ni yo mismo me lo creía. 7 meses. Hace desde que publiqué el libro. 7. Imagínate, si me hubiese creído que yo podía haber conseguido cosas desde hace tiempo. Imagínate si yo hubiese sabido cuánta gente tenía en mi vida y cuánta gente sigo teniendo. Imagínate, en vez de centrarse tanto en llorar y en el lamento, y en tengo esto y tengo aquello, piensa en lo que puedes tener. No te lamentes por podría haber conseguido. No, no. Lamentate por lo que no haces, por rendirte, lucha. Porque si una cosa tienes tú, es que vale. Alguien como yo. Pues alguien como yo, fíjate, ha hecho cosas que nunca me imaginé. Y ponerme enfrente de varios adolescentes y conseguir ganar en su corazón. O ponerme en una charla a dar en librería para hablar de mi libro y que se entreguen y me escuchen mi libro, que antes nadie lo conocía. Y ahora ya haya llegado incluso hasta la América. Increíble, pero cierto. No sé hasta dónde voy a llegar, pero lo que sé es que no pienso rendirme. Porque tengo. Porque el cariño es fundamental y es lo que yo quiero que sepáis. Valórate, quiérete y lucha. Yo te quiero. Mucha gente te quiere, y si alguien te hizo daño, o si alguien te hizo sentirte menos, o sientas realmente que tú no vales, bórrate eso, porque vale, ¿vale? Vale, y algún día voy a mostrarte lo que yo era antes, y lo que soy ahora por mi culpa, no por culpa de nadie, por mi culpa. Era bastante pedazo, y algún día os mostraré que realmente, no sé por qué diantre, me dejé llevar por ese río de amargura. Bueno, pero ahora escribo como asentimiento, quizá, porque lo que hago, todo lo que hago, lo hago de corazón. Y este corazón que tengo aquí, bueno, mi alma entera, está llena de amor, porque tengo ustedes, porque ahora tengo más gente, porque nunca me creí que alguien como yo voy a ser atesorado en tanta belleza, con la grandeza de un gran amor como que otra vez. No sé si habrá un corto vídeo, pero bueno. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, lo que sea, me la pongáis en los comentarios. Y bueno, si hay un cuarto vídeo, allí nos vemos. Bueno, o me dais usted a mí. Hasta entonces, un besazo.